Vuelta al canal. Hoy les traigo este look de maquillaje de Halloween que está bastante común. Sé que hay muchísimos tutoriales de vampiro, pero yo quise traer mi versión el día de hoy porque siento que todas podemos agregarle nuestro toquecito personal para crearlo diferente. Claramente los colmillos no podían faltar y quiero recomendarles estos que no me están patrocinando ni nada, pero de verdad que fueron los únicos que me funcionaron. Compré como 4 pares de colmillos y todos eran malísimos. Estos sí me funcionaron, algo un poquito extraño, pero eso es normal porque, bueno, soy un vampiro. Hay algo que me encantó en este look y, como pueden ver, agregué como unas especies de venas al maquillaje para hacerlo un poquito más real y darle un toque distinto. Pero antes de entrar al video, pues te pido que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y ahora sí, las dejo con el tutorial. Vamos a comenzar limpiando el área de las cejas, sobre todo por la parte de abajo, con un corrector que sea un poco más claro que el que normalmente usamos. Así también vamos a iluminarla y realzarlo un poco. Primer vamos a utilizar en los párpados el Soft Ochre de MAC, que es mi favorito, y lo vamos a aplicar en toda el área para que así dure mucho más la sombra. Vamos a comenzar con este tono naranja de la paletita de Jaclyn Hill como tono de transición, y aquí les digo que tengan mucha paciencia, como siempre se los digo, porque el secreto de un buen maquillaje es que sepamos difuminarlo muy muy bien, así que vamos a ir poco a poco con una blending brush construyendo el color. Otro tono, vamos a utilizar uno un poco más rojizo, y es este que me fascina porque es el tono que estaba buscando, entre un naranja y un ladrillo y un rojo y un vino, y lo vamos a colocar sobre el primer color que utilizamos, haciendo que este ojo se vea mucho más intenso. Personal, me ayuda muchísimo tener un espejito lejos y uno cerca para ver cómo se va viendo el maquillaje en sus dos versiones y así poder hacerlo lo más perfecto posible. Aquí estoy con una brochita limpia difuminando los dos colores. Ahora bien, vamos a intensificarlo un poquito más y a oscurecerlo con este tono más oscurito. También es hacia los colores vino, tú puedes utilizar marrones si no tienes uno así, pero este va con la gama que estamos utilizando en este video. Aquí hay, quiero que sea bien intenso, así que voy a agarrar este delineador líquido. Y bueno, esta parte tengan mucho cuidado, chicas, porque aquí de verdad que si hacen algo mal, pues ya no hay nada que hacer. Poco a poco fui agregando este delineador en gel en todo lo que sería el párpado móvil, pero dejando un espacito en la parte de la cuenca, porque ahí lo que vamos a hacer es sombrearlo y difuminarlo con color negro, pero en sombra. Luego que logramos hacer este efecto, pues lo voy a sellar con sombra negra, como pueden ver. Y aquí voy a empezar a difuminarlo para que sea una transición entre negro y rojizo, poco a poco con sombra negra y mezclándola un poquito con también seleccionando los colores que usamos anteriormente, el vino oscuro, el vino medio y el vino más claro. Voy a utilizar la brochita que no tiene nada de producto para unir todos los colores. Para definir muchísimo el look de los ojos, me gusta utilizar toallitas desmaquillantes, como ven aquí. Y lo que hacemos es limpiar todo el exceso y también crear una línea bien rectica en la parte final del maquillaje de los ojos. Ahora bien, vamos al cat eye, y en este look lo llevé al extremo, súper exagerado. También quise hacer la especie de rabito en el lagrimal del ojo para ponerle más drama a este look. Y el rabito que sale del ojo, pues lo hice súper largo. Y normalmente yo lo hago bastante recto, pero en esta oportunidad lo hice un poquito más curvo porque quería agregarle más drama a este maquillaje. Para estar satisfecha con mi cat eye, que lo veía casi perfecto, pues decidí irme al rostro, y esta vez estoy utilizando este producto de Dermablend, que es una base para el cuerpo, pero yo decidí utilizarla para el rostro y para mi cuerpo porque quería verme bien bien pálida. Como ven, el tono es muchísimo más claro que mi tono de piel, pero esa era la idea porque quería dar ese aspecto de muerta. Y bueno, lo llevé hacia mi cuello, mis brazos, mis hombros, todo mi cuerpo, pero esa partecita no se las puse porque me las estuve como 20 minutos haciéndolo. Luego de hacerlo, pues lo difuminé muy bien con mi esponjita para que no quedaran porciones muy grandes en mi rostro de maquillaje y se difuminara. ¿Recuerdan este polvo que tanto odiaba porque era muy blanco? Pues bueno,
era el mejor momento para utilizarlo y darle provecho, y lo que hice fue una especie de baking con él. También utilicé este de Maurice para el resto de mi rostro, y después lo que hice fue que con la misma brochita pues boté el exceso del polvo anterior. Ahora vamos a utilizar este delineado rojo, que no es de labios, perdón, es de labios, no es de ojos, dentro del lagrimal, y me fue súper bien, no me dio alergia ni nada, pero si pueden conseguir uno rojo, mejor. Y ahora con este color que les mostré, hice un poquito de smokey eye en el párpado inferior, utilizando los mismos tonos que colocamos anteriormente en el párpado superior. Para terminar con los ojos, coloqué estas pestañas posticias y luego me fui a la parte del contorno del rostro utilizando un tono marrón con un subtono hacia el morado, y como ven definí mucho mi nariz, quería que se viera bien marcada y bien finita, si podríamos decirlo así, también poniendo un poquito de lo que sería el polvito a los lados de la nariz para que se viera mucho más delgada. Me pareció que este look iba muy bien con ojeras, las cuales me había tapado, pero aquí decidí volver a marcarlas, y lo que hice fue con los mismos colores pues marcarlo en el hundidito o donde normalmente están, no muy exagerado porque como les digo quería que se viera lo más real posible. Luego de hacer esto pues pasé al contorno de mi rostro, obviamente los laterales de la frente y el contorno de los pómulos, sí lo hice muy marcado porque quería que mi rostro se viera mucho más delgado. Para definir aún más el pómulo pues tomé un poco del polvo que usamos al principio e hice una especie de baking en la parte inferior y lo dejé por unos minutos nada más, pero luego lo extraje para que no se marcara tanto y no se viera tan blanco. Este paso es completamente opcional, pero decidí marcar un poco también el contorno en lo que sería mi cuello, y es muy sencillo de hacer, simplemente tienen que meter la barriga o succionar, como ven que lo estoy haciendo, y buscamos lo que sería la parte de los huesos haciendo que se vieran mucho más pronunciados, y lo que serían las áreas que sobresalen, es decir, los huesitos hacia afuera. Lo que hice fue tomar un highlight y colocárselo para que brillaran más y diera un efecto un poco más de muertecita. Mezclé todos los tonos que utilizamos en el ojo con este naranja y lo que hice fue colocarlo alrededor de mi nariz para que me viera como un poquito más enferma, porque saben que cuando tenemos gripe, no relaciona siempre con gripe, pero eso es un aspecto como de cansancio, los huequitos de la nariz se te ponen como irritados y los labios también, todas las partes que son como mucosas, entonces eso fue lo que quise hacer. Aquí mezclé estos colores de estas pinturas espectaculares que las compré específicamente para Halloween, que son para pintar el cuerpo, y mezclando esos tonos pues logré este violeta para hacer las venas del rostro. Aquí sí les digo, chicas, tengan mucha paciencia porque si quieren que les quede bien pues van a tener que hacerlo con bastante tiempo. No estar corriendo ni desesperarse, aquí es el momento en el que vamos a tener más paciencia y poco a poco voy a ir diseñando estas venas con las cuales me guié por una foto original, y mientras más pequeños sean los trazos y más irregular, es decir, que tu mano tiemble así poquitico, pues mejor se van a ir viendo. Luego ese mismo tono que salió hacia el morado pues lo mezclé con un poquito de azul y después con un poquito de verde para darle diferentes tonalidades a estas venas y que se viera un poco más real. Pero ya saben, tengan mucha paciencia para que les quede muy cool y se vea increíble. Y aquí mágicamente aparecí con colmillos y decidí cambiar mi look del cabello, y lo que hice fue poner la parte de adelante bien engominada para que se viera mucho más formal, porque por alguna razón relaciono los vampiros así como con la noche y la elegancia. Entonces bueno, este fue el peinadito que hice, muy sencillo, que me parece que va bastante bien con el look. Los labios también son súper importantes en este look y yo decidí hacer una especie de degradado entre rojos y negros en los labios, los delineé, luego los rellené. Y hubo un momento en el que estaba muy inspirada y no me di cuenta que la cámara no estaba enfocándome bien o me estaba tapando con el espejo, pero lo que hice fue una especie de gotas de sangre que chorreaban por mis labios, porque antes de hacerlo con sangre artificial me parecía mejor hacerlo con maquillaje, por si no querían agregar la sangre pues tienen la opción de hacerlo con maquillaje. Aquí como ven estoy rellenando mis labios y luego con un pincel muy pequeñito y las pinturas que les mostré al principio para piel pues dibujé esas gotitas, pero si no tienen esas pinturas lo pueden hacer con el mismo labial. Al final lo que quise fue agregar un poco más de dimensión a los labios y lo que hice fue con un color bien oscurito pues diseñar los bordes de los labios más oscuros para que le diera ese efecto de degradado que les mencionaba. Por último hice una especie de sombreado en esas gotas, pero en verdad fue muy leve, así que no sé si sea necesario que lo hagan, pero era para que se viera un poquito más real.
Y luego de todo ese proceso, aquí tienen el resultado final, agregando sangre en las manos, que me parece increíble el resultado que da. Y bueno, chicas, eso ha sido todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Esta es mi recreación de vampiro. Como saben, siempre va a ser un poquito glam porque así soy yo. Pero lo podemos agregar a accesorios súper claves como los colmillos, los lentes de contacto y hasta esta boca así como chorreada. Y si aún no te has suscrito al canal, please dale click al botón de suscribirte para que te vuelvas parte de esta familia que crece día a día gracias a ti. En pantalla también te dejo mis redes sociales para que vayas y te suscribas. Me regalas un like si te gustó este videito y nos vemos en el próximo tutorial. Bye.